Problema por categoría. Gracias, chicas, por haber venido, Un placer. Vamos ahora. Gracias. Están premiando por categorías. Premiaron a Paula Galín de los menores de 30 años. Vamos masculino. Mujeres. Hasta 29 años. Menores de 30. Pedimos que por favor suban a Franco Paredes. Franco Paredes. Franco Paredes. Al señor Sergio Gustavo Pereira. Sergio Pereira. Y al señor Guamán Córdoba. Guamán Córdoba. Sergio Pereira y Franco Paredes. La señorita Caterina, espérenme ahí que hay un premio de honor para usted, el auto. Están esperando al peruano Guamán Córdoba. Ahí está, al juninense. Clasificada arriba con esos trofeos. Ahora arriba sus brazos. Arriba los brazos, arriba los brazos. Esta chica salió segundo. En la categoría mujeres, menores de 30. Ya lo tenemos y llamamos aquí de nuevo a los tres primeros de menos Franco de 29 Paredes, años. Franco Paredes, Sergio Pereira y Guamán Córdoba. A ver. Gamaniel Guamán. Que suba Sergio Pereira. Y que Franco suba Paredes. Franco Paredes. Hay que ver si están, se fueron a descansar. Allá, Franco, vamos, lo vemos. Vamos ahora. Vamos ahora con... Espera un segundo. Ahí viene Franco Paredes. Ver, Franco por Paredes. Favor, si todos los que tenéis que subir al podio sois tan rápidos corriendo como subiendo al podio, ¿vale? Franco Así Paredes. Que os acercáis a la zona del arco y en cuanto digamos vuestros nombres, subís rápido porque si no, se nos va a hacer de noche aquí entregando 200 premios que tenemos que entregar. Vamos, Franco, vamos, hombre. Ahí viene, Franco Mucho Paredes. Mucho correr y poco subir al podio, venga, va. Franco Paredes, un Ahí está, Franco, subiendo. El corredor de Chipoletti, Franco Paredes, tercer lugar. Franquito. Le entregan el premio ahí Valentina Kogan. Así que le damos el premio a Franco. Franco Paredes es de 29, hasta 29 años. En la categoría, 24 añitos, Franco 24 Paredes. Años, Franco Paredes, le entrega el premio Valentina Kogan. Tercer puesto para tercer él. Puesto. Foto para Franco Paredes. Tercer es lugar bueno, en su categoría bueno. Hasta los 29 años. Franco Paredes de Chipoletti, Río Negro. Franco, tercer lugar. Franquito, querido. Bueno, ahora el turno de Eso yo en España. Mujeres... 30 a 39 años. Tercer lugar es para Chiara Mainetti. Chiara Mainetti. Segundo lugar es para... Me pierdo, soy un... Luciana Urioste. Luciana Urioste. Y en primer lugar, Roxana Flores. Ese es el podio Hay también. Que ver si vienen, ¿dónde andan la todas? La ganadora Roxana Flores, la segunda clasificada Luciana Urioste y la tercera, menos de 39 años, Chiara Mainetti. Ahí están las tres que fueron al podio general, ¿no? La misionera. Chiara Mainetti, misionera. Tercer lugar en su categoría. Paula Galinde. Paula Galinde, la cordobesa. De Gustavo Reyes para la cordobesa. Ahí un futuro para ella. Ahí está. Chiara Mainetti. De Misiones. Tercer lugar Sigue en su categoría de 30 a 39. Vamos, amigo. Felicitaciones. Nos está faltando. Chiara, foto. Y nos está faltando Roxana Flores. Ahí, Chiara, le van a sacar la foto. Tercer lugar, la misionera en su categoría de 30 a 39 años. Falta Luciana Urioste de la Río Negrina y, por supuesto, la zapalense Roxana Flores. Muy feliz por su tercer lugar en su categoría, la misionera. Seguimos ahora con la entrega de premios en la categoría varones. Masculina de varones.
años de 39 años. Tercero, el corredor internacional Diego Simón. Segundo, el que fuera vencedor también del K42 aquí en Langostura. Hugo Rodríguez. Una de las jóvenes promesas del trail argentino, Hugo Rodríguez. Y primero y ganador, el de Huancavelica, el peruano del equipo de las T-Rex Internacional, Remigio Guamán. Ahí están, señoras y Remigio señores. Remigio Guamán, ganador en 39 años los de Huancavelica, Perú. Dieguito Simón. Diego Simón, tercer Remigio lugar. Guamán. El tandilense. El tandilense Diego Simón, tercer lugar. Ahí está, 30, el de 39 Tandil. Años. Diego Simón, el gran hermano peruano. Remigio. Está también con nosotros, ganador en la edición 2017, en la 2018. La foto, Remigio y Diego Simón. Segundo en el 2019 y cuarto en el 2021. Remigio Guamán. Sí, llega el turno ahora sí de femenino, menores de 49 años, de 40 a 49 años. Las ganadoras son: tercer lugar para Virginia Gálvez, de Argentina. Virginia Gálvez consiguió el tercer lugar en su categoría. Analia, ¿de cuánta? Analia, perdón, Lorena Francani. Analia Francani, de la Argentina. Ahí está Lorena Francani también, corredora internacional. Y en primer lugar, y ganadora, la uruguaya Lali Moratorio. Moratorio. Lali Moratorio ganó la categoría de 40-49. Lorena Francani, segunda posición. Y Virginia Gálvez, tercer puesto. Felicitaciones, chicas, levanten bien alto. Virginia Gálvez. Hasta ahí. Analía. Y falta Lali Moratorio, que estaba dando vueltas. Vamos ahora con los que se perdió el podio, la Lali. Categoría de menos de 49 años. Tercer clasificado, Santiago Coria. Segundo, Leonardo Stocchetti. Y primero, Lucas Castro. Lucas Castro Feijó. Lucas Castro Feijó de Paul Usac acaba de subir para recibir su premio. Ganó su categoría otra vez Paul Usac, haciendo un podio. El equipo de Ituzaingó. Nuevamente. Nuevamente aquí está Castro Feijó recibiendo acá la hinchada, la gente de Paul Usac. La barra brava de Tati Paul Usac. Festejando. Lucas Castro Feijó, que dice que se va a retirar. Nada, que se retira con premio, con podio, ganador en su categoría. Muchísimas gracias, Lucas, chicos, Castro Feijó. Fuerte el aplauso para ellos. Gran ganador, otra vez, como la Salomón. 59 años. Así es, y la tercera en este lugar es para Sonia Spiazzi. Sonia Spiazzi. Segundo lugar es para Virginia Schoenfeld. Virginia Schoenfeld. Y el primer lugar es para Adriana Santi, las tres argentinas. Aquí las tenemos, otra corredora del otra grupo vez, de Paul Usac, otra vez Paul Usac haciendo podio en Ituzaingó. Otra vez como en la Salomón, haciendo podio Paul Usac, este equipo de Ituzaingó. Impresionante, tercera, hombres, mujeres, todas las categorías de edades. Siempre hay alguien de Paul Usac, un trabajo especial, espectacular, brillante, que da frutos en todas las carreras. Un gran trabajo, un gran compromiso de este equipo de Ituzaingó, que hombres y mujeres hacen podio en todas las categorías. Increíble esta tarea de este equipo. Ahora están viviendo en vivo. Con la categoría masculina, entre Orlán 50 TV. Y 59 años, tercer clasificado, viene desde México, Simón Zarón. Segundo, Silvio Ayerbe. Y primero, Claudio Fabián Dota. Un mexicano salió tercero. Ahí se vienen. Va a recibir su premio. Fabián, Silvio y Simón. Felicitaciones, chicos.
Ahí el aplauso para ellos. Y vamos con la categoría damas 60. Categoría damas 60, mayores de 60. Gracias, muchachos, por haber venido. Tercer lugar es para Ana María Pasca. ¿Sí? Ahora la categoría de mujeres de 60 años. Ana María Pasca. Segundo lugar es para Viviana R. Jomowick. Viviana R. Jomowick. Y primer lugar es para Blanca Luz Casenada. ¿Qué apellido es? Castañeda. Una chica de Colombia por la bandera que tiene. ¡El grupo Viva! ¡De Colombia! ¡Esta colombiana de Viva! ¡De Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡El arriba colectivo, el grupo Viva Running Team! ¡Viva Vital! Ahí está Viviana. Esta ahí mujer está acaba de ganar su categoría de más de 60. Nos falta Ana María. Ana María Pasca. Ana María Pasca. Ana María no está. Lo están viviendo pues en vivo. Es el turno de ellas. Es el turno.